Entonces, otra cosa, en la diapositiva no lo dice, pero se los digo yo. Este padecimiento va a ser de evolución crónica y es muy importante que recuerden eso y ahorita lo vamos a estar retomando un poquito. ¿Por qué se va a caracterizar? Por un aumento de volumen, tumefacción, deformación y fístulas. En estas fístulas vamos a encontrar exudado seroso o purulento y pues en este exudado vamos a encontrar lo que son granos, que va a ser un elemento parasitario. ¿Y por qué se va a dar? Pues en una inoculación traumática exógena. Y esto, posteriormente, sabiendo qué agente fue el que entró, vamos a dividirlo en eumicetomas cuando hablemos de hongos verdaderos y actinomicetomas cuando hablemos de otra gente, en este caso, pues bacterias o actinomicetos. Y, ok, vamos a hablar un poquito de epidemiología porque ya vimos qué es, pero vamos a ver a quiénes afecta más, dónde ataca más, por decirlo de una forma. Y bueno, dividirlo geográficamente es que en América va a prevalecer un poquito más el agnesetoma y en del otro lado del charco, hablando de África, Europa, Asia, vamos a tener a los eumicetomas. Okay. Ya hablando de México, que es un poquito pues más de nuestro interés, nos vamos a enfocar en las áreas del centro, del norte y del noroeste del país. Y bueno, según el doctor Arenas, está en Guerrero, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí. Comparando un poquito con lo que nos dice el doctor Saúl, también tenemos a Michoacán, Hidalgo, Oaxaca y Morelos, ¿vale? Y bueno, otra cosa es que ya dijimos que va a estar más presente el actinomicetoma en un porcentaje entre el 60 y el 90%. Cuando hablemos de eumicetomas, del 10 al 40% más o menos. ¿Y a qué edad nos va a estar afectando un poquito más? Es entre los 16 y los 40 años, según el doctor Arenas, en la tercera a la quinta década, según el doctor Saúl, y según la OMS, de los 15 a los 30 años. A lo mejor puede ser un poquito variable, pero esto tiene que ver con la edad de mayor productividad laboral del paciente. El tiempo de evolución, ya habíamos dicho que es un padecimiento crónico, entonces va a ser entre 2-3 años y nos va a estar afectando un poquito más a los hombres que a las mujeres, en una relación de 4-1. En el icono de la mujer hay una notita, pero pues ahorita la vamos a ver un poquito más con los agentes. Ahora bien, a nivel mundial, nuestros primeros 4 lugares los va a estar ocupando Nocardia brasiliensis, Madurella micetomatis, Actinomadura peliteri y Actinomadura madure, con porcentajes de 32, 19, 9 y 8% respectivamente. Ya posteriormente vamos a encontrar Streptomyces somaliensis, Leptosferia senegal. Ahora, cuando hablamos de eumicetos, hablamos de un 2% de los casos y esos se van a dividir en granos negros que van a estar presentados por Madurella micetomatis y Madurella grisea. Y granos blancos que van a estar por Acrema species, Fusarium species y Pseudoscleria aboidi. Ahora, aquí en la, antes de que se me olvide. Podrán ver que dos agentes tienen otros porcentajes del lado derecho. ¿Y esto por qué? Porque ya hablando de México, Nocardia brasiliensis tiene una prevalencia entre 71 y 85%. Actinomadura madure tiene entre el 8 y el 10%. Actinomadura peliteri se mencionan que son alrededor de 5 casos, entonces la menos frecuente. Y Madurella micetomatis, hablando de micetos, son los más frecuentes aquí en México. En la imagen, tenemos 4 imágenes. La primera del lado izquierdo es sonocardias, que son bacterias gran positivas, que van a estar ramificadas, que son aeróbicas y que van a ser ácidores. En la parte de abajo tenemos a la familia, especie de las madurelas, que van a ser hongos filamentosos, que van a formar micelios densos y que van a estar melaninizados. Del otro lado, tenemos actinomadura, que también es una bacteria gran positiva, aeróbica, no móvil y que va a formar micelios. Y posteriormente tenemos a Fusarium, que es un hongo filamentoso con forma de botella, que va a estar simple o ramificada y que va a estar formando macroconidios en media luna o en forma de platanito. Y bueno, respecto a la nota que está en esta diapositiva, se dice que actinomadura madura es más frecuente en las mujeres. Y,
Ahora, hablemos un poquito de la prevención que se puede hacer. Ya hablamos que tiene que ver un poquito con traumas, ya lo vamos a ver un poquito más. Según la OMS, esto no es de declaración obligatoria y sí se está desarrollando un sistema mundial de vigilancia, pero pues no es como lo primordial ahorita. Entonces, la prevención de la infección resulta difícil, pero quienes viven en zonas endémicas o viajan a ellas, pues sí tienen que saber que no es bueno andar descalzos. Ahora hablemos un poquito de factores de riesgo. Investigando, encontramos, o bueno, encontré que puede haber predisposición genética, inmunocompromiso, exposición ambiental, exposición laboral. ¿A qué me refiero con exposición ambiental? Pues evidentemente si están en un lugar en el que no hay a lo mejor muchos recursos y pues no usan zapatos, ya tienen este factor de riesgo. Y la exposición laboral se menciona que son a lo mejor acarreadores de caña, que son mecánicos, que por ejemplo ellos se acuestan para estar revisando el carro, pues ahí nos puede estar afectando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, perdón, también me faltó que puede tener un factor hormonal. Y por esto es que en pacientes embarazadas se exacerba más el padecimiento. Entonces, ahora sí, ¿qué podemos hacer para prevenir? Pues el uso de guantes gruesos, a lo mejor, pues personas que se dedican a la agricultura, esto les podría ayudar bastante. Uso de ropa protectora o lo suficientemente gruesa para su trabajo y el uso de calzado. Pero pues evidentemente es un poco difícil porque pues si es una zona que no tiene tantos recursos para el calzado, cositas así, pues como que está un poquito en chino. Ahora bien, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo llegamos a semejante presentación? Ok, todo empieza con un trauma y la literatura hace mucho hincapié en esto. Los pacientes van a tener un antecedente de trauma. Y este puede ser desde cosas muy chiquitas como, ay, se me enterró una espina, la astilla, me pegué con la piedra, me pegué con el instrumento con el que estoy trabajando, o incluso mordidas o piquetes de animales que pues por alguna razón tienen ahí el agente. Después de ese trauma se va a llevar un periodo de incubación. Este puede durar semanas, meses, años. Otra vez, es un padecimiento crónico, ¿vale? Ya que termina este periodo de incubación, se van a formar filamentos o se van a lanzar filamentos. Estos filamentos, para resistir y ser ellos contra el mundo, se van a aglomerar. Esta aglomeración finalmente va a estar formando granos, que otra vez son elementos parasitarios o la forma parasitaria de la gente. Y bueno, alrededor de ellos va a haber una reacción supurativa con polímeros fononucleares, fibrosis, neformación vascular. En los eumicetomas va a haber una reacción granulomatosa. Y estos granos, ¿qué van a hacer? Pues dicen, yo quiero salir también de aquí. Entonces, a través de fístulas y en una secreción mucoide, van a estar saliendo los granitos y es lo que nos vamos a estar encontrando. Entonces, el daño se va a extender por contigüidad. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, a lo mejor me enteré la espinita o la astilla en la mano o en la planta del pie, pero pues en el pie no solo tengo, o en la mano no solo tengo piel, ¿no? Tenemos tejido subcutáneo, tenemos fascias, tenemos músculos, tenemos huesos, y yo creo que si hay una, o si hubiese una capa más profunda que el hueso, pues hasta allá se va a querer meter nuestra gente y nos va a querer, pues, dar un poquito de lata, ¿vale? Entonces, recuerden esta parte. Ay, no quiero. Ok, listo. El cuadro clínico, bueno, para empezar, ¿en dónde nos vamos a estar encontrando un poquito más? Extremidades inferiores. 64-75% de los casos los vamos a encontrar en miembros inferiores. Del 10-14%, extremidades superiores. Del 17-25%, abdomen, esternón y dorso. Y pues ya por último, cara y cabeza. Ahora, aquí en México mencionan que entre el 65, el lugar en donde van a estar más frecuentes va a ser espalda y la nuca. Entonces, por favor, no carguen cositas aquí. Y ok, la descripción que nos da el Arenas es que hay un aumento de volumen, deformación de la región y orificios fistulosos abundantes. Estos orificios van a tener un rodete mamelonado, carnoso y que, bueno, los orificios van a estar en una depresión. Fácil, imagínense un volcán. Tenemos la montañita, que es como nuestro aumento de volumen, nuestra elevación, y tiene un cráter, ¿no? Hacia adentro. Ahí va a estar nuestro orificio fistuloso, ¿vale? Entonces imagínenselo con pequeños volcanes. Y vamos a tener nuestro exudado filante o seropurulante o grumoso, grumoso por los granitos. ¿Qué más nos podemos encontrar? Pues puede haber ulceraciones, costras melicéricas, cicatrices retráctiles, relativamente retráctiles,
fibrosas y pigmentadas. Ahora bien, ¿por qué nuestras pacientitas ya llegan como, pues con lesiones un tanto escandalosas en sus piecitos o en la parte en la que hayan sido afectados? Porque los síntomas no van a ser intensos, va a doler poco o nada, hasta que ya pasó el tiempo y ya conforme, pues, por decirlo de una forma, penetró el agente y penetró la lesión, pues va a haber más dolor y va a haber una incapacidad funcional. Esto es lo que le va a decir a nuestro paciente, ¿sabes qué? Creo que ya tienes que ir al médico. Y pues también es frecuente que se nos complique o que se nos junte una infección bacteriana y esta nos va a estar presentando dolor, pérdida de peso, anemia, febrícula, amiloidosis visceral y pues nos puede llevar hasta la muerte. Entonces, es muy importante que esto sea ubicado de manera oportuna. Ahora, clasificación. Ya hablamos un poquito que los oncomicetomas son por hongos, que los actinomicetomas son por bacterias. Aquí les traigo otra un poquito más enfocado a las lesiones. Los oncomicetomas los vamos a encontrar circunscritos, con un crecimiento lento, bien delimitados y encapsulados. Y bueno, ahí tenemos una imagen. Los actinomicetomas por Nocardia brasiliensis y Actinomadura peliteri van a ser muy inflamatorias, un regordetes, por decirlo de una forma. Van a tener fístulas abundantes y van a ser osteófilos. ¿Qué quiere decir que son osteófilos? Pues que cuando lleguen al hueso van a ser de las suyas y no nos van a querer dejar nada de hueso, ¿vale? Y los actinomicetomas por Actinomadura madurae y por Streptomyces somaliensis van a ser, sí, inflamatorias, un poco menos comparadas con las anteriores. Va a haber un poco menos de fístulas, van a ser de menor tamaño y las lesiones van a ser duritas. Aquí otra se menciona, otra clasificación, por decirlo de una forma, son los minimicetomas. Estas van a ser pequeñas lesiones localizadas sin tendencia a evolucionar y pueden llegar a ser únicas, entonces es como que, ay mira, me salió esto después de que me piqué. Mucho tiempo después de que me piqué. Ahora bien, ya hablamos de granos, ya quedamos que no son granos como los que te salen en la cara y les llamas granos. ¿Y por qué es importante esto? Ahorita lo vamos a ver. Es importante que los conozcan un poquito. Aquí hay una tabla según los agentes que los van a estar provocando. Y pues tenemos que son granos pequeños, granos grandes y amarillos, granos rojos, granos negros, granos blancos, o que van a estar en forma de dermatofitos. Pero, pues la verdad es que no solo tienen esas características, porque también tienen una consistencia, un tamaño, color, tienen una presencia de clavas, van a tener un aspecto específico y pues van a reaccionar de cierta forma a la tinción de HIE. Entonces, en la imagen superior izquierda tenemos un grano de Nocardia, que por ejemplo en este caso dice que es blando, tiene un tamaño de 50 a 200 milímetros, tiene un color blanco amarillento y tiene clavas. Si se están preguntando qué son las clavas, son, imagínense que están dibujando algo y para que brille le dibujan como rayitas alrededor, ¿no? Entonces, las clavas son eso, lo que le dan el aspecto de iridiforme o como de solecito al grano, ¿vale? Entonces, tiene un aspecto reniforme, vermiforme o multilobulado y a HIE va a ser ambófilo. En el libro se menciona que se observa de aspecto rosita, en este caso, pues la imagen que se encontró es como más moradito. En la imagen inferior tenemos un grano de Actinomadura madurae, que igualmente es blanco, de 1 a 3 milímetros, blanco amarillento. Este va a tener fleco, que el fleco es periférico y tiene un color oscuro opaco en la periferia, entonces sí se alcanza como a ver. Tiene un aspecto cartográfico, la verdad no entendí muy bien qué es el aspecto cartográfico. No le veo forma de mapa. Y a HIE va a estar reaccionando de manera púrpura y pues este sí se ve de su color. Para Actinomadura peliteri, tenemos que es firme, va a tener un tamaño de 200 a 500 milímetros, va a ser de color rojo. No va a tener clavas ni fleco, va a tener aspecto de plato rojo y a HIE va a estar rojo. Entonces, este es como más sencillo porque es un circulito rojo, entonces es nada complicado. Cuando hablamos de Streptomyces somaliensis, también tenemos que es duro, que mide de 1.5 a 10 milímetros. Blanco amarillento, tampoco tiene clavas ni fleco. Parece rebanada de papa y a HIE tenemos que es pálido y con estrías. Entonces es la última imagen del lado derecho. Y es como si cortan una papa en rebanadas, la dejan a lo mejor sobre la tabla de cortar y pues se va a caer.
y se van a ver como justo los cortes, ¿no? Entonces así me lo imagino yo, así lo veo yo, pero pues ustedes serán los que juzguen su aspecto. ¿Por qué hablamos de los granos? Porque ahora viene lo que es laboratorio y gabinete. Aquí tenemos de todo y para todos, lo que quieran, lo que ustedes gusten, pero lamentablemente sabemos que estos recursos no van a estar disponibles en todos lados ni para todas las personas, lamentablemente. Entonces es importante que los conozcan. Ok, el examen de fresco, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tomar una muestra del exudado, le vamos a poner su gotita de Lugol y nos vamos a llevar al microscopio. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Los granos. Ok, se dice o se menciona que son diagnósticos para anocardia, para actinomadura pelitérea, actinomadura madure y estreptomyces somaliensis. Ahora, yo les digo, y el doctor Saúl también lo menciona, esto no es diagnóstico de la gente, ¿vale? Es diagnóstico de que sí tiene un micetoma nuestro pacientito. Entonces, en la primera imagen tenemos un granito de anocardia y en la segunda imagen uno de actinomadura madure, ¿vale? Entonces, esto pues para que lo tomen en cuenta. Cuando hablamos de citodiagnóstico, tenemos que podemos hacer aspiración de aguja fina y le podemos utilizar tinción de Paz. Cuando hacemos un frotis, podemos utilizar tinción de Gran, de Fiteparaco o de Quinllón. En la primera imagen, de izquierda a derecha, tenemos un micetoma actinomicótico con tinción de Gram, que se ve Gram positivo. Y en la siguiente imagen tenemos una anocardia que está en tinción de Quinllón. Ahora bien, también podemos hacer biopsias, claro que sí. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues en la epidermis se describe hiperqueratosis y acantosis con elongación de procesos interpapilares y zonas de ulceración. Y en la dermis se van a describir infiltrados de linfocitos, histiocitos y abscesos de polimorfo nucleares con eosinófilos, y en estos que encontramos, como ya mencionamos anteriormente, los granos, ¿vale? Y bueno, si ustedes dicen, bueno, pero yo me quiero ver más pro y quiero saber qué tiene específicamente, cuál es mi agente, pues claro que podemos hacer cultivos, vamos a mandar nuestro cultivo en gelosa, glucosa de sauro, y las de nocardia van a ser colonias blancas amarillentas plegadas que tienen aspecto de palomita de maíz. Cuando hablamos de peliteri, vamos a tener, sí, una colonia plegada, pero esta es muy característica y volvemos al color rojo, ¿vale? Y actinomadura madure, no me fue posible encontrar una imagen, pero son colonias entre beige y rositas y van a crecer muy bien en lo que es el medio de Lowenstein-Jensen. Ahora bien, las radiografías son amigas, no comida, entonces recuerden que no se pueden mandar por todos lados, pero es muy importante que también las sepamos utilizar. ¿Por qué? Pues porque nos va a servir para ver a lo mejor la afección de los tejidos blandos y las lesiones óseas. Y en las lesiones óseas que vamos a encontrar son cavidades. Y estas cavidades las vamos a llamar geodos. En la primera imagen creo que no se alcanza a ver tanto, pero sí hay alguna que otra lesión sí, ya en la parte de las falanges. Y pues ya pegado como al taloncito. Y en la siguiente imagen sí se alcanza a ver en lo que son las falanges, las cavidades, un poquito más. Pero bueno. Ahora, pues tenemos más herramientas realmente. La ecografía, según el doctor Arenas, son muy buenas para lesiones tempranas. En los actinomicetomas vamos a encontrar ecos finos, eumicetomas. En los eumicetomas, ecos hiperreflejados, cavidades engrosadas y sin reales acústicos, ¿vale? En la tomografía computarizada, pues también nos sirve porque ya vimos que una parte afectada pues, puede ser el tronco. Y con esto vamos a ver grado de invasión visceral, muscular y vascular. En esta imagen vemos que hay una cavidad en el lóbulo inferior izquierdo ocupada por un cuerpo sólido compatible con un micetoma. Al paciente se le hicieron los múltiples estudios para saber qué es. El agente resultó ser Pseudoleschería ovoide. También tenemos la resonancia magnética, que aquí van a ser lesiones bien definidas, que si hablamos de alta densidad son granulomas, baja densidad son fibrosis y nódulos M son pequeñas lesiones de alta densidad rodeadas de matriz de baja densidad. En la imagen se puede notar el compromiso óseo y de partes blandas. Se alcanza a ver ahí todo. Pues nada homogéneo. Y ya hablando de las señoras más específicas y especializadas, un poquito de biología molecular por aquí, tenemos que para anocardia y actinomadura hay secuencias de la subunidad 16 del RNA ribosomal, que pues nos va a decir más específicamente que
a qué nos estamos enfrentando, pero pues creo que son las pruebas diagnósticas más difíciles, por así decirlo, de conseguir. Y bueno, aquí se menciona la ELISA en su respuesta al tratamiento del antígeno P24, o bueno, cuando se utiliza el antígeno P24, la verdad es que ahí no lo... Yo no lo entendí muy bien porque investigando el antígeno P24 es un elemento que se va a elevar al inicio de la infección por HIV, entonces espero que la doctora me pueda ayudar en ese punto. Sigue, doctora, al final lo vemos. Ah, ok. Y bueno, ahora bien, ya vimos cómo lo vamos a encontrar clínicamente, qué podemos hacer para ayudarnos en nuestro diagnóstico y ver, pues, a lo mejor qué tan profundas ya están las lesiones, cuál es el daño realmente. Vamos a ver ahora bien nuestro tratamiento para los eumicetomas. A ver, aquí se puede hacer excisión quirúrgica. Nuevamente, investigando, se extraen los granos y los trayectos fistulosos. Y estos se utilizan en lesiones limitadas y resistentes a tratamiento, pero de igual forma, así se haga una excisión quirúrgica, se va a acompañar de tratamiento oral, ¿vale? Por eso lo puse al principio. Ahora, ¿cuál es nuestro tratamiento oral? Primero les pongo el del doctor Arenas, que es ketoconazol 200 a 400 miligramos al día entre 12 a 18 meses, y itraconazol 200 a 400 miligramos al día, glicefulvina de 500 miligramos a 1 gramo al día, y se puede utilizar junto con penicilina procaínica. Ahora, revisando la bibliografía del doctor Saúl, encontramos que el ketoconazol miligramos al día, y itraconazol 300 a 400, amfotericina B de 0.5 a 1.25 miligramos por kilogramo, y terbinafina 500 a 1000 miligramos. Entonces, esta es como la mejor opción realmente, ketoconazol. Para sedoleskeria aboide, el doctor Arenas recomienda lo que es el miconazol intravenoso y el yoduro de potasio. Aquí les voy a hablar un poquito del yoduro de potasio. Es una sal que tiene 76% yodo y 23% potasio. No tiene una base científica. En clínica se ha visto que funciona bastante bien, pero pues ahí cuando vemos en qué nos va a ayudar, en dónde va a trabajar, se dice que puede ser en la inhibición de la quimiotaxis de neutrófilos. No se sabe muy bien si es fungicida o si más bien mejora la defensa o si trabaja en la inmunosupresión mediada por heparina. Y este se va a dar por 6 meses, entonces únicamente para que lo conozcan. Y cuando hablamos de madurela misetomatis, vamos a hablar de voriconazol 400 a 800 miligramos al día y posaconazol 800 miligramos al día. Ahora bien, pues no vamos a tratar a los hongos de la misma forma que tratamos a las bacterias y viceversa. Entonces, aquí cuando hablamos de actinomicetoma, vamos a hablar de amputación, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto va a favorecer la metástasis y la diseminación. No lo mencioné anteriormente, pero se lo menciono ahorita. Hay diseminación linfática a distancia y puede haber diseminación hematógena a los pies y a los órganos. Digo, a la piel y a los órganos. Entonces, pues, ojo ahí. Ahora bien, nuevamente, comparando bibliografía, el mejor tratamiento en este caso para la hemocardia es DAPSA, 200 miligramos, y el trimetoprim sulfametoxazol. Aquí se mencionan 4 tabletas. Entonces, este tratamiento se va a dar entre 6 a 9 meses. Las mejoras van a comenzar a los 3 meses y va a haber disminución de volumen. O sea, recordemos que aquí hay agentes que les encantan los huesitos. Y bueno, ¿qué otras opciones tenemos? Tenemos sulfonamida con estreptomicina o con clofazimina, rifampicina, las tetraciclinas, isoniazida y minociclina. Ok, el tratamiento nuevamente no se va a dar menos de 6 meses. Y las dosis que están ahí, por ejemplo, estreptomicina 1 gramo al día, clofazimina 100 miligramos al día, rifampicina 300 miligramos 2 veces al día, tetraciclina igual 1 gramo al día, isoniazida 300 a 600 miligramos al día y la minociclina 200 miligramos al día.
También está el sulfato de amikacina o la amikacina. Por ejemplo, aquí se mencionaba en el libro del doctor Arenas 15 miligramos por kilogramo. En los adultos son 500 miligramos intramuscular por 12, durante 12 horas, por 3 semanas. Eso nos va a hacer un ciclo y este ciclo lo podemos repetir hasta una o dos veces más. En el libro del doctor Saúl tenemos que es sí, amikacina endovenosa en conjunto con, ay, perdón, aquí, con trimetrocina y sulfametoxazol, hasta 4 ciclos que no van a ser tan espaciados. ¿Por qué? Pues porque si no nos pueden promover resistencia y pues no queremos eso. También tenemos combinados con Dapsona o fosfomicina 500 miligramos más ácido clavulánico, 125 miligramos al día por 5 meses. La fluoxacina 200 miligramos al día, ciprofloxacina 500 miligramos 2 veces al día u otras quinolonas, que se está como en experimentación. Y por ejemplo, hablando de la micacina, otra vez, una alternativa es la tenetilmicina 300 miligramos al día, que también es una aminoglucosidasa. Hablamos de que ya las lesiones son multiresistentes o son viscerales. Tenemos los carbapenémicos, el imipenem y el meropenem. 500 miligramos 3 veces al día y se va a requerir hospitalización para su administración y se puede dar en conjunto con la micacina y son ciclos de 21 días. Ok, también tenemos la amoxicilina con ácido clavulánico y pues ya para otros actinomicetos se puede utilizar estereopamicina y fosfomicina. Y también vamos a tener un tratamiento de mantenimiento de continuación. Este va a ser la Dapsona y van a tener pues ya tratados de por vida. Y va a ser en casos que, pues, sí ya estaban bastante avanzaditos. Y, pues, ¿para qué lo vamos a hacer? Para evitar recidivas. Y, pues, ustedes recordarán que antes de mandar un medicamento tenemos que fijarnos en la función renal de nuestro paciente por si necesita algún tipo de adaptación. Y en el caso de la Dapsona se va a llevar un seguimiento por medio de biometrías hemáticas porque puede causar anemia y hematocromatosis. Sí, no, mal recuerdo, si no me equivoqué. Y okidoki. Ahora bien, el pronóstico. Bajo tratamiento se dice que los actinomicetomas tienen muy buena respuesta y pues en ausencia de este la evolución va a seguir siendo progresiva y otra vez de planos superficiales a planos profundos. Ok. ¿Por qué el pie está en rojo? Tienen aquí una tablita en aspecto de semáforo. Y bueno, el pie tiene como mayor riesgo por la parte de que tiene más movimiento y los traumas y pues más este riesgo de traumatismo y puede promover la diseminación inguinal. El dorso y la nuca, pues qué va a pasar que si nuestro agente decide ir al centro, pues nos va a afectar la columna vertebral. Esto va a causar, me acaba de ir. Ah, compresión medular y esto puede tener fenómenos parapléjicos a consecuencia. El tórax, pues evidentemente nos puede estar invadiendo el pulmón y eso ya sabemos que no es nada bueno. Y en el abdomen se dice que son lesiones benignas porque no va a penetrar fascia muscular. El momento en el que sí puede como invadir el abdomen es por la diseminación inguinal que salió de miembros inferiores hacia arriba. Pero pues esto es lo que se menciona. Ahora bien, más específicos en el pronóstico. Pues esto depende bien del sitio, del grado de avance y la profundidad de las lesiones y la especie causal. O sea, realmente eso es lo que nos va a estar diciendo, pues, qué tan bien o qué tan mal va a resultar todo esto. Eso sería todo principalmente, pero encontré 2 imágenes que me gustaría mostrarles. Estas es una geoda por Nocardia brasiliensis. Se alcanzan a ver muchísimo más las lesiones en la parte del talón y en la parte media del pie. Se ven un poquito más fácil que en las imágenes anteriores. Y bueno, aquí hay algo que encontré que la verdad se me hizo un tanto difícil encontrar. Un ultrasonido de un micetoma del pie, que, bueno, se describe como un grano solitario y una bolsa de líquido. Este ultrasonido fue tomado en Sudán, en el Hospital Universitario de Soba, en el estado de Yartum. Algo que no les mencioné, pero se los menciono ahorita. Sudán es el único país que tiene este sistema de vigilancia y prevención. Oh, creo que sí se lo mencioné. Entonces,
Pues es justo el único ultrasonido que pude encontrar, que fue tomado en los periodos de 2012-2013. Entonces, pues aquí se los dejo por si lo quieren revisar un poquito más. Y listo, creo que sería todo, doctora. Bueno, entonces, ay, doctora, disculpe, ¿me puede repetir su nombre, por favor? Ivette Islas. Gracias, doctora Islas. Bueno, mire, aquí hay algunas cosas que vamos a enfatizar. Primero, el origen de los micetomas. Se dividen en dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Nos dice otra vez. Ah, los omicetomas son por hongos verdaderos. Ajá. Los actinomicetomas son actinomicetomas. Bueno, son bacterias. Ay. Exactamente. Y mostró un cuadrito muy, muy, didáctico, donde dice el tamaño de los granos, porque efectivamente cuando le dicen a un dermatólogo que hay un grano, pues pensamos en micetomas, no en acné. Entonces, grano es la denominación que podemos obtener de los cúmulos de bacterias u hongos que se pueden obtener de las fístulas o de las lesiones que están absedadas en los micetomas. Nada más que ahí en ese cuadrito me surgió ahí una controversia. Dice milímetros, 200 milímetros. A ver, ponga el cuadrito. Es que, mire, es importante porque Ah, nada voy. más se lo quiero recalcar, porque si nos imaginamos un grano de 200 milímetros, dice ahí, o no alcanzo a ver. A ver. Sí, bueno, la tabla sí dice milímetros, pero Ajá. justamente en el libro del doctor Saúl sí decía micrómetros. Ajá. Yo creo que son nanómetros, porque miren, se los quiero enfatizar porque realmente los granos son macroscópicos. Sí se pueden ver como una especie de arenilla generalmente blanquecina. Muy raramente encontramos granos oscuros, bueno, también depende de la gente, pero en realidad sí se pueden observar con el ojo desnudo, pues. Pero yo nada más quería que supieran que no son 200 milímetros, ¿no? Aquí tengo una reglita, porque para que lo podamos ver bien, y tiene hasta 80 milímetros, ¿no? Entonces no podemos pensar que un grano de 200 milímetros esté presente en alguna parte de la piel, eso no es así. Más que nada quiero que lo conceptualicen de esa forma, ¿no? Si se obtiene un exudado que puede ser seroso, seropurulento, y entre este exudado los granos se visualizan como arenillas, así literal. Como arenillas, o puede ser de 1 o 2 milímetros. Aquí el que dice de madurez a 1 milímetro, eso sí se entiende, ¿no? Entonces, 1 o 3 milímetros también, pero lo demás vamos a checar ahí cuánto miden. La otra cuestión es, ¿cuál es la relevancia entre los hongos verdaderos y las bacterias, doctora Islas? O sea, ¿en qué es importante el tratamiento? Ah, bueno, también antes de pasar a eso, disculpe, nos dijo que no sabía qué era el aspecto ca cartográfico, pues es como un mapa. Es el aspecto que es algo parecido a un mapa, pues. Bueno, entonces, ahí de este cuadro, ¿qué más vamos a ver? Ah, ok. ¿Cuál es el agente causal más frecuente en México? Nos dice otra vez, doctora. En México, en el centro del país. Enocardia Exacto. Es, es, virulensis. por estadística, es el más frecuente en México. Y, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es hongo o bacteria? Ah, es una bacteria, es una actinomiceto. Exactamente, entonces en México la estadística es que los micetomas son más frecuentes por bacterias. Bueno, entonces después nos habló del diagnóstico de laboratorio y mire, fíjese que sí, afortunadamente todos estamos bien en cuanto a prácticamente todos los laboratorios hay.
citodiagnóstico, se puede hacer un examen en fresco, se puede hacer una tinción de Gram. El problema es que no hay tantos micólogos. El problema es que realmente los que hacen el diagnóstico son los micólogos. No es muy frecuente que existan laboratorios de micología en todo el país. Ahí sí les puedo decir que es bastante raro. Los laboratorios de micología públicos, bueno, están en el Centro Médico, en el Centro Dermatológico Pascua, en el Hospital Gia González, en el Hospital General de México, pero laboratorios de micología como tal, si uno como médico general, sospecho de micetoma, le voy a mandar a hacer un cultivo para hongos, ahí es donde viene la dificultad. No es que no se tenga la tinción de Gram o el examen en fresco, porque hacer un examen en fresco es muy fácil, se obtiene del grano, el exudado se extiende sobre una laminilla y se observa directamente al microscopio. Ni siquiera necesitamos una tinción. El problema es que muy pocos personal de laboratorio está capacitado en micología para decir, sí, es un grano de tales características, voy a hacer un cultivo y voy a saber si son hongos o bacterias. Esa es la dificultad realmente. Ahora, respecto a la biopsia, bueno, finalmente, aparte de estas dificultades técnicas de lo que podamos tener a mano en el laboratorio por un micólogo, entonces por eso a veces hacemos más biopsias, y en las biopsias sí podemos identificar, o sea, los patólogos sí pueden identificar que un hongo pertenece a, pues está presente los granos y son estructuras micóticas, hasta ahí puede decir el patólogo sin problema, o bien es un grano que pues la etiología no está determinada, pero bueno, aún así se confirma la sospecha del micetoma, ¿no? También por el tipo de infiltrado, el tipo de lesión dermatológica. Como vimos, estos microorganismos, tanto hongos como bacterias, tienen la capacidad de invadir los tejidos profundos, es decir, penetran a través de la piel por heridas. Y mire, doctora, las ocupaciones son muy importantes, exactamente como nos lo comentó. Este es un son microorganismos que viven en la tierra, básicamente. No es tanto que una persona tenga malos hábitos higiénicos, más bien es que se inoculan frecuentemente las áreas afectadas. Y en el centro del país se ha identificado que, por ejemplo, los campesinos que cargan costales de algún material orgánico, cultivos, ya sea, pues, sí, exactamente, maíz, vegetales, pastura, ahí es donde se inocula el microorganismo. Es decir, los campesinos tienden a cargarse los costales sobre la espalda y transportarlos. Gracias. Entonces, ahí es cuando se inocula el microorganismo, ¿ok? Entonces, cargan el costal de material orgánico de cualquier tipo, se lo ponen sobre la espalda para transportarlo de un lugar a otro, y ahí es donde viene la inoculación. La otra parte, pues, es en los pies. Las personas que no usan calzado, pues es muy frecuente todavía que muchas personas en medio rural usen, pues sí, huaraches, ese tipo de calzado descubierto, o aún estén descalzos y estén inoculándose por pequeños traumatismos que penetran la piel, o sea, se entierran espinas, se entierran piedritas, lo que hay en el piso, y eso hace que se inoculen los microorganismos. Esa es la forma en que se transmiten. Ahora, sí hemos visto en otro tipo de población que no son campesinos los micetomas. ¿Y cuál sería como el más frecuente, doctora, de los micetomas que vemos en que digamos que la inoculación no es ocupacional? ¿Qué tipo de micetomas son? Me parece que son actinomicetomas. Bueno, en realidad puede pertenecer a un grupo que se ha clasificado como mini micetomas, es decir, el huésped no tiene todas las cualidades para estarse inoculando continuamente, es muy, muy accidental, así eventual, y se ha visto, por ejemplo, en personas que van a la playa y se acuestan en el camastro así sin toallas, sin nada, tienen pequeños traumatismos por la vegetación que hay ahí, y se puede inocular, por ejemplo, en la espalda, igual en los pies al caminar descalzos al estar vacacionando, ¿no? Realmente esa es la parte, digamos, como más accidental en donde se puede transmitir, y se ha visto en personas muy jóvenes, es decir, sí,
¿Hay ni se toma en niños, doctora? Si ya hablamos de que es ocupacional y todo. Pues había mencionado la literatura que el caso más como joven que se habían encontrado era de 7 años, pero la verdad es que era muy raro. Exactamente, en los niños es muy poco frecuente el micetoma, y cuando existe es esta variante que se llama mini micetoma. Como les explicaba, la inoculación es totalmente accidental, ya no laboral. Bueno, entonces, sí vamos a checar el tamaño de los granos, doctora, porque eso sí no es congruente. Ya hablamos del aspecto cartográfico, ya hablamos de lo del laboratorio. Bueno, esto del antígeno P24 no es exclusivo del HIV, efectivamente. Esto surgió como un método experimental para tratar de aislar no solo nocardia, sino se han hecho estudios con otras, por ejemplo, micobacterias, lepra incluso, y se ha visto que el micetoma expresó más frecuentemente el P24, pero no es exclusivo. Y no es un examen que esté ya pues documentado muy específico para esta enfermedad. De hecho, no lo es. Tenemos a mano todas las otras herramientas terapéuticas y no es, digamos, indispensable tener las pruebas de ELISA o antigénicas. Nos ayuda más un cultivo y una biopsia. Eso sí son específicos y podemos encontrar a la gente como tal para estos microorganismos. Ya les digo, aquí lo complicado tal vez es encontrar al micólogo que nos haga el diagnóstico preciso del cultivo. Pero bueno, si no tenemos micólogo, podemos identificar más que nada si es hongo verdadero o no, y en base a eso dar el tratamiento. Sí, son muy útiles las ecografías, tomografías, resonancias, pero sobre todo esta es de las pocas enfermedades en donde una radiografía todavía es realmente útil, porque se pueden observar las geodas o geodos, y que son las cavidades óseas, y en los pulmones, pues bueno, ahí también se pueden encontrar hallazgos radiográficos, aunque hablando de tejidos blandos, pues, o estructuras u órganos internos, pues ahí sí haríamos una resonancia magnética, incluso para saber hasta dónde está llegando la parasitación, si es que estamos hablando del micetoma en la espalda, en la columna, o qué tipo de infiltración, qué tan profundo está esta infección. Cabe mencionar que esta inoculación, desde que se inocula hasta que va avanzando a los cuadros clínicos en las fotos que presento, por ejemplo, bueno, cuando invade la espalda, no es tan pronto, doctora. Se pueden pasar incluso años antes de que llegue a los pulmones. Son infecciones crónicas generalmente. Y ya les digo, no es que tal vez el paciente sí consulta, pues se queda viendo una lesión ahí persistente, lo puede consultar. Incluso pues siendo campesinos dicen, no, pues esto ya no pertenece ahí, ¿no? Es una herida que no sana. El problema es que consultan a médicos generales o médicos generales que no tienen los recursos, y pues no se hace un diagnóstico temprano, se indica tratamiento para, no sé, una infección de otra naturaleza, y entonces pues el simple y sencillamente pues no hay respuesta, sigue pasando el tiempo, y bueno, hasta que el paciente acude a un centro donde exista un servicio de dermatología y micología, pues yo creo que ahí es más bien la dificultad del diagnóstico. No da síntomas exactamente, no es doloroso, a menos que se comprometan otros órganos, es decir, huesos, pulmones, en donde sí puede llegar a poner en riesgo la vida del paciente. Ahora, doctora, aquí en el tratamiento no entendí exacto, dice, lo puso por microorganismos, cuando es eumicetoma, puso extirpación quirúrgica, y luego donde dice micetomatis, amputación, o eso, amputación favorece metástasis o diseminación, ¿a cuál pertenece? No se nos queda claro. El cuadrito verde oscuro es únicamente los micetomas y el clarito es de actinomicetomas en general. Ok. Sí. Bueno, entonces eso es muy importante porque como podemos ver en algunos minimicetomas, sobre todo cuando son muy pequeñitos, puede ser una extirpación quirúrgica. Sin embargo, en donde está parasitado por bacterias, la desbridación quirúrgica puede de hecho hacer que se favorezca la diseminación o la metástasis del microorganismo, o sea, de la enfermedad, pues que se vaya a las bacterias por vía hematógena, en fin.
Entonces, como pueden ver, es una gran diferencia, ¿ok? Si estamos tratando hongos verdaderos o bacterias, realmente la extirpación quirúrgica tiene sus indicaciones muy claras y por eso tenemos que tener el diagnóstico sumamente preciso. Es más, si estamos hablando que los micetomas son más frecuentes en niños, ahí sí es muy importante, ¿qué le vamos a decir al paciente o al familiar? No, pues con una extirpación quirúrgica está, o hacemos una extirpación quirúrgica y se disemina más y tenemos riesgo a la vida del paciente. Entonces, por eso es muy, muy importante tener el organismo, microorganismo causal y darle el tratamiento adecuado, ¿ok? Ahora, para los hongos verdaderos, el tratamiento pues es con antimicóticos. Y como podemos ver aquí, el tratamiento es largo hasta por un par de años, ¿eh? O sea, realmente sí es un hongo sumamente resistente, es una micosis profunda, estamos hablando ya de micosis profunda, sumamente resistentes. Entonces, aquí sí podemos plantear estar poniendo el tratamiento incluso en ciclos, a veces intravenoso o vía oral. Por eso les hacía énfasis los efectos adversos de los antimicóticos, porque en la mayoría de los casos los tenemos que usar por tiempos prolongados, cuando son micosis profundas o cuando son tiñas, pero de las uñas, que requieren un tratamiento mucho más largo. Nos había hablado, por ejemplo, la griseofulvina. La griseofulvina es un antimicótico que es algo difícil de conseguir. Sin embargo, como les comentaba en los otros temas, la griseofulvina se puede dar en los niños también, ¿okay? Porque su presentación lo facilita, pero también es muy útil en los micetomas. Entonces, sí se puede conseguir todavía griseofulvina en México, es útil para el tratamiento de las micosis tiñas de la cabeza y los micetomas. Bueno, la infección por nocardia, las infecciones bacterianas, también son un tratamiento largo. Se describe que se pueden hacer ciclos de cada 5 semanas, precisamente de los esquemas combinados. Sulfas con amikacina, parece hasta el momento ser lo más eficaz, aunque también hay reportes en donde se trata con minociclina a esta dosis, la minociclina viene en 100 miligramos, se puede comprar en cualquier farmacia, no tiene que ser intravenoso ni nada, es vía oral, y en algunos casos ha sido efectiva. Entonces aquí tenemos varias cosas, ¿no? Ya hicimos la biopsia, ya hicimos el cultivo, ya tuvimos acceso al examen micológico, y nos dice que es un micetoma por bacterias, entonces empezamos los ciclos de tratamiento, ¿ok? Nos habló, doctora, de las sulfas y de la dapsona. La dapsona, ¿cuál es el principal? ¿Cómo actúa la dapsona? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la dapsona? Para empezar, ¿hay dapsona en México? Bueno, eso se los voy a decir. La dapsona en México sí existe vía oral, nada más que en algunos laboratorios donde los dermatólogos tenemos acceso, no hay periodos en donde las venden en las farmacias y hay otros periodos donde pues simplemente no hay y sí la podemos conseguir a través de formulaciones. Pero bueno, dígame el mecanismo de acción de la dapsona, ¿cuál es? Inhibe al dihidroterbato sintasa que participa en la síntesis de folatos. Sí, y bueno, ¿cuál es el efecto, digamos, principal? ¿En qué células actúa? Lo que leí es que es bacteriostático. Bueno, en las células del huésped lo que hace es inhibir los neutrófilos. Es un medicamento que tiene una potencia muy importante para reducir la cantidad de neutrófilos. O sea, tiene un efecto antiinflamatorio muy, muy importante. Y también tiene un efecto bactericida. Por esa razón, la dapsona sigue siendo una herramienta muy útil para el tratamiento de los micetomas y de otras enfermedades dermatológicas. Bueno, entonces, la dapsona también tiene un efecto adverso por el que no se usa, se oye muy bien, ¿no? Sus efectos terapéuticos son muy buenos, pero en realidad se dejó de usar mucho tiempo porque causa metahemoglobinemia, doctora, no hemocromatosis. Causa metahemoglobinemia, es decir, tiene un efecto sobre los eritrocitos, que, ¿cuál es, doctora? A ver, léale ahí en el Google. ¿Cuál es la enzima que afecta?
Ay, no me acuerdo de la enzima. A ver, búscalo. Creo que lo que sí es que aumentaba el hierro. No, 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 búsquele ahí en Google cuál es la enzima que afecta la adaptona. Ok. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda en lo que nos buscamos la respuesta? Doctora, creo que ya encontré la enzima. A ver, ¿cuál es? Citocromo B5 reductase. Sí, no, a ver, es la 6. A ver, ahí busqué. Bueno, si no, lo dejamos pendiente. Miren, por eso es, ustedes ya llevaron farmacología y todo eso, ¿no? Sí. Ok. Bueno, entonces, si quieren eso lo dejamos pendiente. Vamos a regresar a la clínica, porque sí me gustaría enfatizar el aspecto clínico de los micetomas, por favor. Ok, entonces sí es muy, las lesiones de micetomas son muy, muy características. Rara vez se confunden, o deberían rara vez confundirse, porque realmente son estas placas edematosas que se ven, estos nódulos que están fistulizados por los que drena algún material. La piel se ve engrosada, como aquí en la foto de los dedos, hasta se ven separados realmente de la induración y el proceso inflamatorio y fibroso que está causando a este nivel. Entonces, realmente eso es muy típico. ¿Y tiene foto de algún micetoma de la espalda, que es uno de los más comunes en el centro del país? Es este. Sí, ese está muy, muy inflamado, pero en realidad sí lo podemos ver exactamente ahí. Lo que les decía, en la espalda es más o menos el lugar donde cargan las personas los costales de vegetales, de paja, de algún material orgánico, y ahí es donde frecuentemente se están inoculando los microorganismos. Por eso se ve así, por eso se ve empieza en una sola parte de la espalda y puede irse diseminando por contigüidad. Realmente los hongos empiezan a reproducirse por contigüidad, o las bacterias, pues, en el micetoma, y posteriormente empiezan a invadir los tejidos profundos. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Alguien tiene alguna duda del micetoma? Yo, doctora, disculpe. Entonces, por ejemplo, lo que mencionan, las geodos en la radiografía, ¿ya lo veríamos en un estado más avanzado? Sí, exactamente. Realmente las geodas o geodos se ven en estadios en donde ya está invadido el hueso. Entonces, realmente ahí lo que veríamos es, por ejemplo, donde está, en esta foto que estamos viendo en la presentación, en el pie, ahí pues sí tendríamos que descartar exactamente la afección ósea, porque ya se ve una placa indurada que está ahí provocando aumento de volumen y es progresivo, es decir, esta enfermedad no... pues no se detiene, ¿no? No es que esté pasando por periodos de exacerbación y remisión, nada, simplemente va avanzando poco a poco crónicamente, ¿ok? Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? No, doctora.
Ok. Este, bueno. Pues, entonces estamos ya en los temas de micosis profundas. Les pido por favor que otra vez revisemos los efectos de los antimicóticos, por favor, porque como vimos, pues sí, realmente se van a utilizar por tiempo mucho más prolongado y debemos conocer los efectos adversos, bueno, como de todos los microorganismos, ¿ok? Entonces, así lo dejamos y, bueno, si ya no tienen más dudas, pues ya terminamos. Bueno, una ya, doctora. Por ejemplo, ¿sí? La imagen del pie que pasó en la presentación para hacer el diagnóstico, porque creo que la lesión se ve como muy, o sea, no, menos yo no podría decir, ah, ya es un micetoma. El primer paso diagnóstico, aparte de la historia clínica que nos daría como los antecedentes, ¿podría ser el examen en fresco como primera prueba? Sí, es lo que les comentaba. Es muy fácil hacer un examen de micetoma cuando tenemos los elementos y el conocimiento, porque como les explicaba, simplemente se obtiene el material de la fístula, se obtiene un grano, es decir, este material milimétrico blanquecino que parecen arenillas o puede ser oscuro también, se extiende sobre una laminilla y se puede observar directamente al microscopio sin ninguna atención. Ese es el examen en fresco. Pero ya les digo, realmente los dermatólogos y los micólogos podemos identificar que es un grano o no, o darnos una idea de si es un hongo verdadero, una bacteria, y aún así se siembra en un medio de cultivo. Entonces, si nosotros estamos ahí en el servicio social en Acapulco o en Michoacán, donde es frecuente el micetoma, pues, y tienen un microscopio para poder ver el examen en fresco, pues van a tener mucha ventaja, pero eso realmente no es fácil de conseguir en el medio, ¿no? Y aparte, pueden sospecharlo y decir, bueno, pues sí necesito confirmar el diagnóstico, necesito el cultivo y como les explicaba, se requiere un estudio histopatológico e idealmente un cultivo que se pueda ver que se pueda diagnosticar a través de un laboratorio de micología. Por eso le digo, lo podemos sospechar clínicamente, pero sí tenemos que corroborar el diagnóstico y eso necesariamente tiene que hacer en un lugar donde se tenga el recurso de micología, de histopatología y la capacidad para poder hacerlo, ya que es muy, muy delicado, como les explicaba. Si damos tratamiento para bacterias y es un hongo verdadero, pues no vamos a dejar que avance, ¿no? Si hacemos una extirpación quirúrgica, podemos hacer una iatrogenia y hacer que se extienda el problema en lugar de resolverlo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que se sospeche, sí, claro, y en dado caso poderlo enviar a un lugar donde se tengan los recursos para que se asigne el tratamiento adecuado. ¿Ok? Ok, doctora, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Sí, o sea, no me gustaría decirles que se puede resolver en todos los medios, pero el micetoma específicamente sí se requieren los recursos para poder diagnosticar y tratar adecuadamente. ¿Ok? ¿Ya encontró la enzima que le estaba diciendo la doctora Islas? La de que se relaciona con la glucosa, bueno, esta enzima más bien en personas que tienen deficiencia de la enzima 6-glucosa-fosfato-deshidrogenasa, es una deficiencia congénita, la dapsona causa metamoglobinemia y puede ser mortal, por eso dejó de usarse mucho tiempo, porque realmente tiene efectos adversos graves. Y bueno, si no tenemos la... Primero... Si vamos a usar una terapia con dapsona, también es dependiente de la dosis. Si vamos a usar 100, 200 miligramos de dapsona y no tenemos a mano la determinación de esta enzima, pues mejor ni la damos, ¿ok? Porque también estamos poniendo en riesgo al paciente de sufrir esa metahemoglobinemia, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda, algo que quedó pendiente?
Micetoma es una enfermedad muy, pues la verdad muy interesante, y pues sí, el cuadro clínico está presente en México. El cuadro clínico es muy parecido en los hongos verdaderos a los hongos, perdón, a las bacterias. Entonces sí, realmente pues es un reto de diagnóstico y de clínica, ¿no? Bueno, entonces, si ya, ahora sí ya no hay duda, pues terminamos, ¿ok? Gracias, doctora. Bueno, que tengan buen día. Hasta luego. Bye. Gracias, doctora. Excelente día. Gracias, doctora. Gracias.